Sobrevivientes paisas, ¿cómo están? Me alegro mucho. Les voy a contar en qué consiste este desafío de salvación. En esta pista hay dos postes. Por turnos, cada uno de ustedes tendrá que pasar a ese poste con el único objetivo de aferrarse a él. Los rivales, que en algunas ocasiones será uno, en otras ocasiones dos o tres, tendrán la misión de soltarlos de ese poste para llevarlos a unos círculos rojos que están al inicio de la pista. El primer equipo que logre arrastrar a su rival hasta ese punto tendrá un punto. El primer equipo que logre hacer 10 puntos será el ganador de este desafío de salvación. Paisas, recuerden que una persona tiene que descansar, no puede ser Daisy, pues ya descansó en el desafío territorial. Tatiana, muy bien a sus posiciones, por favor. Muy bien, equipo, vamos a comenzar este desafío. Un hombre de cada equipo tendrán que aferrarse a los postes. Paisas, sobrevivientes, un hombre y una mujer tendrán que ir a soltarlos de los postes. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Vamos, ¡vamos! 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 ¡Vam
tendrá que ir al poste. Y un hombre de cada equipo tiene que ir a soltarlas. ¡Preparados! ¡Ya! Loco, muévale, la coges de las manos, suela la pantaloneta. ¡Duro, duro! ¡Nolan! Thank you.
equipo puede ir de refuerzo. Al poste. Un hombre y una mujer de cada equipo. En sus marcas. ¡Listos! ¡Ya! Thank you.
Una mujer de los paisas y una mujer de los sobrevivientes tendrán que aferrarse a los postes. Y un hombre de cada equipo tendrá que ir a soltarlas. ¡Ya! ¡Papá, se le va a arca! ¡Salí corriendo! Y el resto del equipo tendrá que ir a soltarlo. ¡Listos! ¡Ya! ¡Pulani! ¡Dani! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Equipo. Y dos hombres de cada equipo tendrán que ir por ellas. ¡Listos! ¡Ya! Por favor. Y un hombre y una mujer tendrán que ir a soltarlos. ¡Listos! ¡Ya! Thank you.
Vais a sobrevivientes una mujer de cada equipo. Todo el equipo tendrá que ir a soltarlos. ¿Listos? ¡Ya! Noveno punto para los sobrevivientes. Muy bien, equipo, les recuerdo que los sobrevivientes tienen 9 puntos, eso significa que están a un punto de ser los ganadores y los paisas tienen un punto. Una mujer de cada equipo a los postes, por favor. Equipo tendrá que ir a soltarla. ¿Listos? ¡Ya! ¡No tenés esto, Lax! Venga, venga, venga. Son los ganadores de este desafío. Hey, muchachos, tienen una berraca guapa. Espero que como caballeros respeten esta gamota. Sobrevivientes, felicitaciones, son los ganadores de este desafío de salvación. Eso significa que podrán mantenerse unidos. La próxima batalla es entre ustedes, paisas. Esperen hasta ese momento. Sobrevivientes, merecido descanso. Tomen su bandera. Paisas, se pueden retirar a descansar. Tomen la bandera. Después de la prueba de salvación, que fue algo de contacto físico, llegamos demasiado rendidos. Es como si nos fuera pasado una planadora por encima. Tanto así que mi compañero Roland llegó y se tiró al piso. Pero aunque las fuerzas ya parecía que nos abandonaran, pero seguimos y obtuvimos el resultado deseado. Sientes aquí, descansa. Mucha fuerza, más que todo hablando. En la prueba, al que más le dio duro fue a Roland, porque él es una persona muy fuerte, pero no tiene como la resistencia física. Tocaba hacer mucha fuerza varias veces, entonces se quemó muy rápido y se ahogó, casi se desmaya. Estaba como con ganas de vomitar y lo vi mal, me preocupé porque es un elemento muy fuerte que no queremos en ningún momento perder. Yeah.
Sigan soñando. Ay, me alcanzó. Ah, Marta, hombre. Yo bien cascado, par de campeones. Con esa. Ganar esta prueba de salvación la vida es muy imposible. Un hombre de más, unos manes grandes, morenos grandes, se siente y lo sentí en carne propia porque cuando me tiraron contra la madera, me tiraron como un peluche. O un plaquito de 60 kilos, tumbar a esos macancanes. Uy, me tocó hacer mucha fuerza. Esta es la, de todo lo que yo, el desafío, esta es la prueba que más fuerza me ha hecho hacer. Y luché hasta el final y estoy herido aquí, me duelen las rodillas, porrones por todos los lados. Molido para lo que sigue el juego. Pero estamos en una final donde ellos estaban deleitando, quebrándonos los huesos. Todos los íbamos a dejar llegar a ellos intactos y nosotros íbamos a llegar con los poros. Les dije, no más, no más, dejen que ganen, no más. ¿Cómo voy a ver yo a Daniel con una cara vuelta a nada? Como estaban tratando a Daisy, como traían a Marta. Cuando le vi la cara a Daniel, lastimada totalmente, cuando vi el trato con Daisy, prácticamente yo fui el que detuve a mis compañeros. Les dije, no más, no se dejen dañar una parte que les puede acabar sus sueños. Están acabando con esos seres humanos que están ahí, incluyéndome a mí. No hubo nobleza, no hubo caballerosidad en ese sentido. Y nosotros, con la vara que mide, se la han medido y algún día hicimos un juego donde tampoco tuvimos esa caballerosidad. Entonces, ahí están las consecuencias. Ellos tenían un hombre de más que descansaba y respiraba mientras el otro volvía. Esa fue, a la final, párenle bolas. Era la mejor estrategia que nosotros podíamos realizar. Bueno. Pero el loco me trató a mí muy bien. No, yo me, el loco, o sea, el loco es un caballero. La primera vez y me dio como tratando un animal. El loco es un caballero después, porque yo... Pero ya después cuando se dio, cuando íbamos como 5-1, ya empezó a tratarme bien y yo, gracias. El loco es un caballero, porque es que también, el loco, ¿no te dijo que tenía la rodilla mala? Sí, pero él se quejaba de la rodilla. Imagínate que yo lo tenía así. No, sí. ¿Y yo qué fuerza puedo hacer? Mijo, me está ahorcando. Le dije, no, señor, no lo estoy ahorcando. Y dije, ah, bueno. El desafío de salvación sí tenía algo de brusquedad, siempre y cuando las personas no supieran ejercer bien la fuerza. En un momento yo me asusté mucho porque mi compañero Roland se dirigió a mí con una euforia, con una forma de braveza. Pero mi compañero Roland debe estar consciente que cualquier paso que se dé en falso puede estar acabando eso incluso con la cabeza de él a esta altura del juego. Tengo como recogido los tendones, ¿qué me hago? ¿Me puedo poner agua tibia? No, eso no es de los tendones. Mira, eso es de lo que te abrieron. ¿Te acuerdas que...? Ay, ahora le da pena coger de la piedra. ¡Ah, agarra! Mira. Es acá. Esto es de la, eso es de, no, por el, no, te apreté suavecito. Mira, te apreté suavecito. Es de lo que te agarraste así. Solo claro. Y estás así. Tienes, sí, ponte hielo. Lo que tengo yo acá también. Ponte hielo. Pues Roland prácticamente estuvo muy enojado con Jader. Pues igual lo comprendo porque de todas maneras es una prueba que no se debía perder. Y Jader pues se mostró como muy sensible cuando el loco se mostró enfermo. Entonces decidió no poner tanta fuerza para no lastimarlo. Acá venimos a esto, a luchar, y el juego tiene que ser así, brusco, y eso nos sirvió pues para que al último ellos se rindieran prácticamente y nos dieran la victoria. Tan vivo ese, no, Daniel. Yo me daba risa el rato, marica, de verlo ahí a ustedes. Que no quería agarrarse del palo y que andaba corriendo como loca. Y yo lo cogí. Y después ya lo cogí y era, déjeme soltar. Y yo le dije, vengan todos a ayudarme. Realmente me tocó hacer topless ante todos los colombianos porque un momento sentí la camisa y el brasier aquí en la cintura, otro momento sentí el pantalón en las piernas. Yo, de tantas fantasías, con las ganas de venir a Playa Alta, decíamos con Jenny, con mi amiga Kelly, quedamos en hacer topless. Hicimos un medio desnudo ahí a la carrera, 100 metros, pero realmente íbamos a hacer un topless ante la cámara. Y a mí se me hizo así, pero hoy me tocó hacerlo. Sin querer, el loco me ayudó a hacer toples. Ahora sí comprendes cuando uno está solo y todo lo ataca a uno, cuando dicen un hombre. Ah, un hombre. ¿Te pasó algún día? Ah, ahora es una mujer y todos te tocaban a ti. Es más, estoy sorprendido con lo que me dijo Yorlay. ¿Cómo es que me le arrimo al palo donde está agarrada y le digo, Yorlay, mamacita, vamos, yo la llevo cargada? Y me dice, no, loco, no. Yo, pero ya ganaron, mi amor, ya mira, ya llegaron con Tatiana, con Marta. Y lo primero que me contesta Yorlay llorando, loquito, gracias, Dios lo bendiga. Y yo, ¿qué pasó?
el agua. Es que en mi equipo dicen que yo soy la única mujer y que yo no sirvo para nada. Poquito es que a mí me iban a sacar porque mi grupo dice que yo no sirvo, que yo soy muy mala. Y me lo decía con lágrimas. Yo, pero no mami, estás confundida. No, Luquito, le agradezco que usted no votó por mí, que no me sacó. Tanto a Roland, a Jader y a Mauricio les dije, valórenla, vale mucho, ¿qué les pasa? Ya empezaron a que las mujeres están estorbando. Eso fue lo que me dio a entender Yorlay. Y si a Yorlay la iban a sacar siendo una mujer tan fuerte, si las de ellos las trataron así, a las del lado de acá, las van a comer vivas. Pero que voy a tirar a lambeme los tres, me los lambo. ¿Cómo no va a valer esa niña? Una fiera de esas porque tiene una fuerza. Entonces eso es descaro. Pero es que no sabemos, porque es que mire que ella también le hizo la misma carita a Tatiana. Puede Exacto. ser estrategia de ella y los manes ni siquiera Mami, dijeron nada. Yo le voy a ser honesto. Uno yo no conozco sabe. Una lágrima. Y le digo una cosa. Yo sé que la niña no me estaba diciendo mentiras. Que ya somos menos mujeres. Aunque Yorlady nos cuenta loco que ella con su estrategia de que no me manden, por favor, y casi llora, y Tatiana dijo que le había hecho como los mismos gestos, puede ser una estrategia también para palabrearse al que está al frente y que no la manden a ella. Y se la respeto, bien hecho. Pero de igual forma yo sigo ahí otra vez a la intemperie. Para nadie es un secreto que Daniel siempre me va a mandar a un desafío a muerte. Estos manes son tres hombres que quieren la final para ellos. Yorlady dijo que no iba a ir, no iba a ir como emisario, que no quería ir. Se descartó. Entonces va a rolar. Pero tenemos que hacer las hipótesis. Que, por ejemplo, si el loco se gana el collar, ¿a quién pone rola? Yo he pensado en Daniel. Si Daniel se gana el collar, ¿a quién pone rola? Ah, al loco. Si lo gana Daniel, a loco. ¿Y si Daniel se gana el collar, a quién que se pondría? ¿Será que vuelve a poner Daniel, a Daisy? No. Es que Daniel, que sabe cómo está la convivencia con Daniel y Daisy. Es que la convivencia ellos yo creo es que si Daniel ¿A gana... ¿A Tatiana o a Daisy puede poner? No. Yo creo que si Daniel gana el collar, en esta vez puede estar sentenciando a Mara. Pienso que, pues, Roland prácticamente sí ha cambiado bastante. Me he dado cuenta de que ya está como actuando de manera astuta. Prácticamente ha tomado la palabra. Dijo que él quisiera ir como emisario. Roland, desde la vez que sentenció a Jenny, él lo manifestó. Hay que empezar a ver esto individualmente. Pero él mismo lo ha manifestado y ha dicho que pues, la amistad por un lado y el dinero por otro lado. Entonces, es algo que lo pone a pensar a uno también. Se lo gana el collar Daniel. Sí. Usted... Y el loco, yo me he dado cuenta que son bien amigos. O sea, a usted ya prácticamente no le importaría votar por él. Igual él y yo somos amigos, pero estamos en un juego. Yo tengo que mirar hacia el futuro ahora. Y si yo gano los 300 millones, pues a él, si a mí me cae muy bien y todo, le doy 10 millones para que lo rumbee con los indigentes que él tanto habla y eso. Oscar, que es del grupo de los paisas, que me parece una persona como impecable para mí, que siempre también ha estado como yo, recogiendo conchas y haciendo como collares y con las flechas y con sus cuentos. A mí realmente no me gustaría que sentenciara a Oscar. Me gustaría que Oscar llegue más lejos en este desafío. Me parece que es uno de los personajes del desafío que debería estar en el final. Nosotros estamos juntos aquí, pero hay un momento que entre nosotros también va a pasar eso. Yo le decía, toda la vaina, pero va a llegar el momento claro. En el que tenemos que pelear individualmente. Claro. Ya él tiene que entender que ese es un juego. ¿Sí? Mauricio me decía, es que parte de la camisita no, yo antes más loco. Porque usted qué hace, es una cuestión de eso. ¿De dónde, güey? En el momento... Daniel es muy bobo, en vez de dejarle la pantaloneta abajo a Roland, empezó a vestirlo, es como bien bobo. Dale la pantaloneta porque nos coge y nos tiras contra la tuerca. Yo no le digo miedo de Roland, sino de la tercera pata. Yo a Marta y a Daniel sí les voy a decir una cosa, pero las fuerzas que ustedes están haciendo me parecieron las fuerzas más tontas que estaban haciendo, pues. No sé en qué estén mis compañeras, qué estén pensando, la verdad les pedí que no me hablen, no me digan qué quieren, no quiero más secretaria ni conmigo ni con nadie. En ese momento lo más importante para mí es la región, más que cualquier cosa.
Tenemos que aprovechar que somos bastantes paisas para llegar a una fusión. Y me gano el collar de salvación. Mi candidata, con mucha tristeza, escogería a Marta porque no es paisa, no lleva mi sangre paisa, mis compañeros la llevan. Entonces la entendería, la escogería a ella y creo que lo entendería. Mañana hay que ir por ese collar de salvación. Si uno se va a ir de aquí del juego, porque lo nomine un compañero, lo nominen los sobrevivientes, entonces hay que ir por ese collar. Así de sencillo. Con la batalla entre paisas y sobrevivientes en el pasado desafío de salvación, el tiempo de competir entre equipos ha llegado a su fin en esta lucha regional. La fuerza demostrada por los verdes rindió sus frutos y envió a los paisas a disputar una batalla en la que los rivales son sus propios compañeros de equipo. Ahora los paisas tendrán que luchar internamente por el collar de salvación individual. Solo el ganador podrá asegurar su paso a la siguiente fase en esta lucha de las regiones por la piedra sagrada. Esta mañana salí muy ligero conseguir el bastón, supuestamente un palo, porque de ayer fui lesionado en una rodilla en un desafío de salvación. Y entre Jader, el joven, y el veterano de Don Roland, sí, me dieron una paliza, lo puedo llamar así. No puedo flexionar mis rodillas y atrás legalmente me duele. Trataré de sacar la fuerza de donde no la tenga para ir a lo que tenga que ir contra mis compañeros, a tratar de ganarme ese collar, que iré. Pero se los digo de verdad, la rodilla, la siento, no me deja. ¿Estás molido, loco? No, la rodilla, parcero. ¿O nada he molido? No, yo he molido de qué voy a estar, si, pues, ¿qué se hizo? Ustedes que botaron la energía que más querían con Roland. Yo les dije a ustedes, yo me agarraba del poste y peleé. Yo le dije a usted, yo ya no voy a ponerme a matarme. Y lo de la rodilla, yo sí la tenía hinchada, yo las dos. Está viendo pues la bola aquí, huevón. Yo la otra. Mire esta rodilla y mire esta, mire la rodilla del lado acá. El loco me dijo, estoy como lesionada, pero es que eso ya es costumbre, él que me duele la cabeza, que me duele el diente, que me duele la costilla, que me duele la pierna. Entonces yo ya no le hice como mucho caso, ya llegó aquí y dijo que era que sí, que casi le rompen la pierna, que no sé qué. Pero a veces es por quejandroso, yo digo que a veces es más bien mimado y a veces dándose como importancia. O sea que de lesión no le creo mucho. Mire la rodilla en esta parte, y mire la rodilla en esta parte. No, Marta. Mire la rodilla en esta parte. Así es el dolor, huevón. Claro, huevón. No, mírela aquí, en esta bola, y mírela aquí. A lo legal. Aquí en Playa Alta, para no estar en la monotonía, vamos a ver si caminamos un ratico y a descubrir y a ver nuevos paisajes, que es lo más importante, también disfrutar esta aventura, este saber, esta alegría que tenemos de estar en Playa Alta, y también tenemos que hacer un poquito de caminata para oxigenar y para relajar el cuerpo. Uy, qué bacano. De aquí para allá Chaguaní, de aquí para allá República Dominicana. Espectacular. Bello, bello. Y esta brisita. Quisiera que mi mamá y mis papás estuvieran acá mirando esta imagen. Uno traerse a toda la familia, sentarse en este momento con ellos. Yo personalmente estoy muy feliz. Esa caminata, pude respirar otro aire. Estando aquí en Playa Alta, para sudar un poquito, ver como esa vista lejana, el mar, las montañas, a mí me dio una alegría inmenso viendo que nosotros ya íbamos ganando. Pero uno no se puede dar mucha confianza en los juegos porque las cosas se pueden cambiar de un momento a otro. Hemos subido de a poquito. Como he subido de a poquito en el juego y más o menos se mira así, como desde lo alto. Se puede ver todos los obstáculos que uno ha venido escalando, que ha venido subiendo para llegar a la cima. Porque estamos entre los 8 de 41 personas que vinieron al desafío.
entre los 8 mejores. Y que para llegar al final tenemos que ir a la cumbre allá, que se mira allá, la más lejana. Pero ya subimos una. Conocimos un lugar muy espectacular, recordamos nuestra familia, vimos como el horizonte del fuego, vimos la posición en donde estamos, lo importante que en la posición donde estamos y lo lejos que hemos llegado. Agradecimos estar todos ahí y como que un compromiso de cuidarnos. Fue muy bonita la salida que tuvimos, el compartir con compañeros de esa forma. El cuerpo mismo como que se agradece, porque uno como que se ha rebajado, como que se ha limpiado. Dormí demasiado bien porque la ratica no me chimbearon. Que el otro día uno duerme, pues la ratica lo muerde a uno muy duro. Yo le metí carbón. Hizo pacto con nosotros las ratas. Pacto, como no, pues ya, bien, ya los cascaron bien y fue, mira este pobre bien reventado. Que le vamos a chimbear las patas. No, fue porque les puse el carbón prendido y claro, llegaban hasta ahí y no podían pasar. Para el desafío individual estoy muy consciente que si no me lo gano, por este equipo, por el otro equipo, me van a señalar, porque ellos quieren tumbar las cabezas fuertes. ¿Qué va a pasar? Que si hemos hablado, les dije, bueno, todo lo que hemos hecho ha sido una carnicería, no sigamos haciendo eso, de ahora en adelante juguemos limpio, cada uno vote por el que quiera de verdad, pero piensen bien en los ideales. De pronto nos estábamos matando entre nosotros mismos, los paisas, y esa no es la idea. A Daniel por fin le salieron los labios, parece que se hubiera inyectado algo. Ya tiene labios. El diente me quedó oliendo, pero suave, pues recién yo, ay, gonorrea, que como el loco, parce. Ahora sí me lo voy a unir a la propaganda del loco.